Los legisladores le dieron luz verde a la aprobación del canje de notas entre Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, OPTE, constitutivo para la adhesión a la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Con este convenio, cada una de las partes tomará las medidas que se requieren para tipificar que es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa u otorgue alguna ventaja pecuniaria o cualquier otra ventaja indebida a un servidor público extranjero, ya sea de forma directa o por medio de intermediarios para beneficio de ese funcionario o para un tercero, con el objeto de que ese servidor actúe o se abstenga de actuar en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales, a fin de obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida en la conducción de negocios internacionales. Bueno, en realidad esto no solamente es importante para Costa Rica desde el punto de vista de la transparencia, que nos permite de que ese delito no solamente sea sobre el territorio nacional, sino que todo lo que tenga que referirse a nivel internacional, pero que también nos da un espacio para poder seguir calificando, para poder ingresar a la OCDE, de tal manera de que podamos irnos apropiando cada vez más de prácticas positivas que nos permitan tener no solamente una mejor administración, sino también una administración más transparente. La tentativa y conspiración para sobornar a un servidor público extranjero constituirán delitos penales en la misma medida que lo son la tentativa y la conspiración para sobornar a un servidor público.